estoy preparadísimo para la ocasión, ¿eh? También tengo cara de, bueno, de, aparte de gordo, de volver a tener 14 años. Veamos. ¿Qué vídeo más guapo? Es que es espectacular. No sé quién es. No sé quién es. Esto va a ser lento. Bueno, imagino que luego más adelante irá más rápido. No, quiero saber dónde está Jirobo. Tengo curiosidad. ¿Gamatatsu? ¿Tan abajo? Pero si es súper majo. Vergonzoso. ¡Bah! ¡Venga ya! Esta gente no sabe votar, ¿eh? ¡Oye! ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada. ¡Buah, pero si este mola un huevo! El musicote es espectacular, ¿eh? El musicote es espectacular. Oye, oye, ¿quién ha hecho estas votaciones? No hay tantos personajes. Oye, pero han dejado fuera. Pero, o sea, fuera no, pero que... No sé, súper abajo, cierto. ¿Pero cómo puede estar Tonton por encima de...? Anyway, Omoi, me gusta mucho este personaje. Están los subtítulos puestos en alemán. Ok. Vale, pequeño resumen. Colocados como raro, la verdad, también te digo. Vale, ya decía yo que... Ah, no, no, no. O van a ir lento, ¿eh? O... Muy abajo, ¿eh? Sobre todo tengo ganas de saber qué va a pasar después de este vídeo. O sea, si habrá algún anuncio especial o algo por el estilo. No lo creo, la verdad, pero... Sería lo que... Es lo que realmente más espero, porque ya sabemos lo que va a salir de aquí. A priori saldrá un... ¿Pero qué? ¿Quién es esta señora? No sé quién es. No sé quién es. Luego lo buscaré porque no sé quién es. Gamabunta. Pero, tío. ¿Pero quién ha hecho estas votaciones? ¡Qué raro! O sea, me parece súper extraña estas votaciones. Hanabi. Grande. El Yubi. Tengo ganas de ver la madre de Sasuke. Tengo ganas de ver a Jirobo, ¿eh? De forma no, totalmente cero irónica. Tengo muchas ganas de ver a Jirobo. Buah, cómo mola Anko, tío. Ayer precisamente llegamos a ese momento en el anime, que nos lo estamos viendo. Y anda que no mola Anko. Qué destrozo le hicieron en Boruto, tío. Qué destrozo le hicieron en Boruto. Buah. Parecía... De primera me ha parecido Conan. Pero es un Uchiha random. Un Uchiha random. Está por delante de personajes como Choji o algo así. No sé, no entiendo. Yahiko. Muy abajo también. Al final es esto, ¿no? En las votaciones, pues... Es lo que la gente haya votado. Y la mayoría de gente habrá votado a los... A los Hayate Gecko. La mayoría de gente habrá votado a los de arriba. Ya os estáis fijando en los votos. Los primeros tenían 1000 votos y algo así. Aquí ya son 2600. Vais a ver la cantidad de votos de los de arriba. Yagura. Cuando se hizo el recuento hace ya bastante tiempo, Minato era el ganador. Aunque ya veremos a día de hoy si esto cambia. Samui. Uy, muy abajo. 69. Danzo. De los mejores personajes de Naruto, ¿eh? De forma no irónica. O sea, es de los más odiados, pero es que el personaje está muy bien hecho. O sea, está muy bien hecho. ¿Cuándo me perdió Utakata? ¿Han enseñado Utakata? No lo he visto. Está Utakata. Ashura. Muy arriba está. Nada, el problema es Kaguya realmente, ¿no? Pero Kaguya va a estar bien votada. Akamaru.
Hamura. Karin. Personajazo Karin también. Esta serie tiene... es una barbaridad. Meiterumi. Muy abajo también para mi gusto. Muy abajo también. Kagami. Este era parte del equipo de Hiruzen, si no recuerdo mal, en su momento. Esa escena, de hecho, es de cuando estaban huyendo de la nube y les estaban persiguiendo Kinkaku y Jinkaku. Y ese día murió el segundo Hokage. Konohamaru, Suigetsu. Oye, tengo mucha curiosidad, ¿eh? Porque vamos 60 y han caído muchísimos personajes, ¿eh? A Kankuro no lo han enseñado. ¿No? ¿Estoy yo imbécil? ¿Hay un personaje de cada roster de estos? ¿De cada conjunto? ¡Oh, qué bonita Tayuya! De los personajes que están enseñando, que no entra. Que no enseñan. Genma. Compi de Minato. Shino, muy abajo también. Shino más querido que Choji. Que Choji estaba muy abajo, ¿eh? Hagoromo aquí. Asuma. Me parece descabellado. Qué bonita Ren. Killer B, hostia, yo de verdad que no entiendo estas votaciones, eh. O sea, debo estar olvidándome de muchos personajes, eh. Pero me sorprende, eh. Me sorprende ver a personajes tan abajo. Indra. Oh, Maito Dai. Muy buen personaje. Muy buen personaje. Y en esta parte no se han saltado a nadie. En esta parte sí que los han enseñado a todos. Igual estoy yo imbécil y sí que los han enseñado a todos antes, ¿eh? Que puede ser perfectamente. Guay, Zuna. Qué guapo, tío. Kimimaro. Kakuzu. De mis Akatsukis favoritos. Me encanta lo que es capaz de hacer este tío. Hiruzen. El primer Hokage que aparece. El más odiado de siempre, ¿eh? Aquí ya hay buena cantidad de votos, ¿eh? Pain. No me lo puedo creer. Pain el 43. A ver, ponía Tendo, es el camino principal de Pain, pero me extraña, aún así. Porque es el importante. Me extraña que esté tan abajo Pain. Exame. Es que no hay personaje malo en esta serie. ¡Hombre! Niño probeta. O Tendo es el bueno, ¿no? O Tendo es el de la puerta. ¿Me estoy equivocando yo? Puede ser que me esté equivocando yo con el nombre, ¿eh? Creo que era el de la puerta, sí, tenía... Igual me he equivocado yo. Tendo es el que tiene... Kendo es el de la puerta. Tendo es el de la puerta, ¿no? ¿Me estoy equivocando? ¿Soy un fake fan? Conan. Puede ser que me esté equivocando, ¿eh? Y que vengan ahora... ¡Hombre! El señor del ramen, ¿eh? Grande. Tenten. Muy arriba, Tenten, ¿eh? Haku. Personajazo, ¿eh? Muy arriba, Tenten. Kaguya. Me ha sorprendido que Kaguya esté tan abajo. Pero... yo la habría puesto aún más abajo. Qué grandeza, Buja.
Nagato. Nagato Pain. Ya ves tú. ¿Qué hace este tío aquí? A ver, yo entiendo que la gente ha intentado votar personajes a lo mejor no tan populares para que hagan historias de ellos, porque recordad que el ganador de esta encuesta va a recibir un short. Pero votar a ese tipo de personaje, la verdad es que me sorprende bastante, me sorprende. 28. El padre de Sasuke. Hay algunos rellenos interesantes sobre este personaje. ¡Tommy! Ya quedan pocos, ¿eh? Kiruka. Qué bonito es este vídeo, está muy guapo. Qué despliegue de medios para hacer un vídeo así. Y en vez de rehacer el puto anime, ¿eh?, que habría sido espectacular. Ese vídeo de 10 minutos que nunca olvidaré. Hidan. Orochimaru. De los tres Sanin queda Jiraiya, que evidentemente tiene que estar bastante más arriba. Aquí Kurama. Eso quiere decir que el resto de Bijus se habrán quedado fuera. No creo que estén por encima de Kurama el resto de Bijus. Maito Gai el 20. El 21. Hostia, descabellado, ¿eh? Muy abajo. Ya queda poco. Rock Kuri. 40.000 votos. Qué guapo está el vídeo, tío. Qué guapo está el vídeo. Es que emociona, tío. Es espectacular. Sasori. Anda que no mola este tío. ¡Qué grande! ¡Deidara! A ver, Deidara es muy... Es difícil de olvidar a Deidara. Hashirama Senju. ¡Tobirama por encima de Hashirama! A ver, pero yo creo que es por eso, porque la gente querría saber más de Tobirama. Que Tobirama no ha salido, ¿eh? A Gaara no le han puesto voz. De mi personaje favorito de Naruto. Ya sabéis que mi personaje favorito es Minato, pero Gaara es... Gaara, Kakashi... De mis favoritos. Aquí tenemos a Tobirama. Qué bueno es este tío, cómo mola. Un auténtico genio, ¿eh? Shikamaru. Qué personaje también. Es que qué personajes todos, eh. Es que... Buah. Puede ser que algunos... Jiraiya. Puede ser que algunos en Shippuden sobre todo dejasen de ser tan protagonistas y tan importantes, pero da igual. Tengo curiosidad por saber los votos de los primeros. Aquí ya estamos con 100.000 votos en cada personaje. Y luego te dejan el top 3. Top 10 ya, ¿eh? Top 10. En realidad, a ver, esto está muy guapo. Hinata. Qué bonita. Que no puedo evitar emocionarme, ¿eh? Estoy viendo este vídeo y no es nada, entre comillas, y estoy turbo emocionado, ¿eh? Madarita. Estoy turbo emocionado, es que significa tanto para mí esta serie, tío. ¿Sasuke? ¿El 8? Sorprendidísimo. Sakura. Sakura está muy arriba, ¿eh? ¡Ah! ¡Sakumo Hatake por aquí! Es que ya os digo, la gente ha votado muy bien, en realidad, ¿eh? Ha votado bastante bien. Quedan Shisui, Naruto. ¡Naruto!
El 6. Quedan Sakura, Shisui, Minato, Kakashi. Y aquí está. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Aquí va Sakura. Shisui. Sakura top 3. Sakura, Minato. Y me estoy y Kakashi. No, me estoy dejando. ¿Qué me estoy dejando? 480.000 votos. ¡Qué personajazo! No entiendo a la gente que hate a Sakura. De verdad, no lo entiendo. ¡Qué barbaridad de personaje! ¡Qué barbaridad de personaje! Lo he mencionado antes y se me ha olvidado seguro. ¡Itachi, joder! ¡Itachi, claro! Yo pensaba que iba a ganar Itachi. Y viene, viene mi niño. Viene mi niño. 500.000 votos contra. Contra. Miráis. 800.000. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y esta es la ilustración. ¡Ay, wow! ¡Qué bonito, tío! Esta es la ilustración que prometieron con el. ¿Qué era? ¿El top 20? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo que significa esta serie para mí es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Lo que significa esta serie para mí no tiene ningún tipo de sentido. No van a enseñar nada más, ¿no? Yo imagino que se termina aquí. Ahí está. ¡Qué triste! Qué bonita la ilustración, tío. Imagino que esto lo publicarán por Twitter. Qué barbaridad. Qué absoluta barbaridad. Qué bonito, tío. Qué bonito. Qué absoluta barbaridad. Pues nada, gente. Videito que subiré para los youtubers. Es espectacular. Para mí esto es muy especial, ya lo sabéis. Esta serie es para mí demasiado importante. Parece una tontería, pero es que no lo es. No lo es, ni muchísimo menos. Pero bueno, espero que os haya gustado el videito. Os voy a dejar el vídeo original en la descripción por si lo queréis ver 40 millones de veces. Sobre todo la parte del final, que está muy chula. Y espero que pronto tengamos algo de Naruto que traer al canal. Ya sabéis que el canal es de videojuegos, sobre todo. Y esperemos que pronto tengamos algo que podamos aprovechar con Narutin. Por favor. En fin, gente, muchas gracias por ver el vídeo. Chao, chao, chao. Adiós, adiós, adiós.